En primer lugar, te puedo decir que acá lo que se trató en primera instancia fue de salvar el pueblo de Banderaló, que estaba arriesgando, tal es así que hubo gente evacuada. Vialidad Nacional, junto con el intendente de General Villegas, cortaron la ruta en el kilómetro 398. Mejor dicho, cuando llegaron a cortar, ya la gente desesperada había salido a la ruta, con pico, con pala, con lo que podían, hasta con los dientes sacaban tierra y cavaron la ruta por abajo. Cuando vino la retro ya había empezado a pasar el agua y realmente ver trabajar esa gente como trabajaba es digno de la misma desesperación que lleva a tantos años de ineficiencia, de que imagínate que desde el año 79 hasta ahora fueron todas promesas. Que hoy, que mañana, que hacemos el puente, que no lo hacemos y en realidad no se salió de conversaciones, nunca se hizo nada. Así que en este momento estamos, por suerte, Banderaló, que arriesgaba bastante, está ahora el agua ya medio paralizado, pero lamentablemente tenemos anunciadas grandes lluvias a partir del miércoles, que en algunos casos o algunos pronósticos tiran del miércoles hasta el sábado o domingo 200 milímetros. Así que si llega a ocurrir eso, no sé hasta dónde Banderaló va a quedar salvado. Después del corte de la ruta 188, por decisión de Berna, primero abrió el camino del Meridiano, lo hizo basado en la Ley Federal del Agua y en un convenio que hay firmado con la provincia de Buenos Aires, que ahí ya está, a donde yo te decía que había mucho que a lo mejor desconocían algunas cosas. Ese convenio es muy claro, está firmado el 25 de julio del año 1984, a donde dice que metros cúbicos que entran en la pampa son los mismos que tienen que salir. Porque la pampa no saca el agua de sus napas, la pampa la recibe. La pampa, como cualquier provincia que reciba un agua que viene de otro lado, tiene que tener salida. No, no puede quedar estancado. No lo podés usar de reservorio a la provincia que. En este caso nosotros, o sea Córdoba. Córdoba también lo recibe de San Luis. Así que basado en eso fue y abrió el camino del Meridiano primero. Basado en ese convenio y que por ahí nunca se respetaron los niveles que había que respetar. En la provincia de Buenos Aires, en primer lugar, la parte de los tubos que tienen sobre el. La parte norte del camino meridiano están puestos 80 centímetros más alto que los niveles que tenían que estar, entre 70 y 80 centímetros. Después esos tubos, al estar tan arriba, tienen muy poca tierra arriba. ¿Qué pasa? Los camiones cargados, al no tener la suficiente capa de tierra, pasan y los rompen. No los cambiamos, no los reponemos. Venimos, los tapamos o los sacamos. Entonces, sobre esta batería que tenía que haber, que en su momento había cuatro tubos de 1,20 m y tres tubos de 1,10 m, estaban funcionando los tres tubos de 1,10 m y a media. No alcanzaban a funcionar totales. Entonces, ¿qué pasó? Que había un gran desnivel sobre el lado de la Pampa, 80 centímetros más alto que la provincia de Buenos Aires. Después veníamos a la ruta 188, a donde el año pasado, en el 2014, ustedes recordarán en una oportunidad que se cayó un micro, bueno, que también hubo un corte y se cayó un micro, ahí pusieron, anularon una alcantarilla de 2,20 m por 1,40 m, que la pueden ver, que ahora han abierto, no se sabe quién, han tratado de abrir esa alcantarilla. Esa alcantarilla la anularon porque el techo se hundía. Venía y echaban asfalto arriba y así seguían, hasta que llegó el momento que la tuvieron que anular. Para compensar eso, cuando abrieron o se cayó el micro, pusieron una fila más de tubo. O sea que en vez de dos filas, pusieron tres, para compensar un poco la alcantarilla. Pero nunca compensa un tubo de 1,20 m, una alcantarilla de 2,20 m por 1,40 m. Para poder hacer ese trabajo, hicieron toda una contención al frente de la alcantarilla. Cuando empezaron a abrir, le sacaron la parte de arriba, de las piedras de la contención que había hecho. Entonces, que eso vertía poca agua. Hace un mes y medio, le veníamos avisando de que, bueno, que estaba previsto que se iba a venir esta agua, que vinieran a limpiar las alcantarillas, que hoy, que mañana, no aparecieron nunca.
Y esas tres cantarillas que pusieron, si ustedes estuvieron ahí, habrán visto que hay una parte que sale con mucha fuerza. Y en las tres cantarillas que yo le estoy nombrando sale con muy poca fuerza. ¿Por qué? Porque están tapadas. Deben estar funcionando, no creo que lleguen al 50%, porque la parte de abajo, incluso hay hasta los pedazos de las cantarillas viejas que sacaron, están metidas adentro. Que las van a poder comprobar la gente de Vialidad, que dice que no, cuando baje el agua y lo empiecen a sacar. Pero esto viene, en realidad, viene de muy largo. En el año 89, en una emergencia como esta, vinieron y cortaron en una parte de la ruta y pusieron dos filas de tubos, que son los que sacaron ahora. Esos tubos los fueron a buscar a Santo Espíritu, pusieron tubos viejos, en el 89. Porque ni bien bajaba el agua, venían a hacer el puente. Hace cosa aproximada de 25 días, 28, un mes, por iniciativa de José Luis Galotti, el intendente de la Rudé, llamó una reunión a todos los productores, y hubo gente de Asuntos Hídricos de La Pampa, vinieron de la provincia de Buenos Aires, de Vialidad Nacional y de Vialidad Provincial. Y nos dieron una gran noticia, que nos traían una buena noticia: están diseñando el puente, 25 años. Yo, que la estoy viviendo muy de cerca, intenté levantarme e irme de la reunión, y después, por respeto a los demás, me quedé. 25 años, que te vengan con una noticia de esa es un poco triste, ¿no?